¿Sabías que cada 22 de octubre, a nivel internacional, conmemoramos el Día de la Toma de Conciencia de la Tartamudez? El día de hoy, en Hay In Causay, hablaremos de cómo tratar la tartamudez. ¡Quédate con nosotros! Y justamente para poder hablar de este tema, tenemos la visita de la terapeuta de lenguaje, Joanny Zacarías Cejuno. Ella es del Centro de Salud Mental Comunitario Nuevo Perú, del Distrito de San Juan del Lurigancho. Joanny, bienvenida al programa. Muchas gracias, gracias por la invitación. Joanny, cada 22 de octubre a nivel mundial conmemoramos este día de la toma de conciencia de las personas que viven con tartamudez. Para nuestro público y de repente personas que se identifican con este tema, ¿qué podemos mencionar acerca de la tartamudez? ¿Qué es la tartamudez? La tartamudez, sí. Ahora los nuevos estudios nos indican que la tartamudez es la sensación de pérdida de control del habla, donde la persona sabe lo que va a decir, pero por alguna razón que no puede expresarlo verbalmente. Esta definición es actualizada desde 2019, donde se hizo un estudio en Estados Unidos donde se trabajó con los chicos desde las personas que tartamudean. Entonces, es de una definición, desde la persona que tartamudea, tiene esta definición y se sienten mucho más amenas, mucho más cómodas con esta definición que engloba lo que es la tartamudez. ¿Por qué es importante, Joanny, de pronto ir actualizando o ir enfatizando muchos más detalles en las definiciones acerca, por ejemplo, de la tartamudez? Es importante, ya que rompemos también con algunos mitos. Hace muchos años se creía de que el usuario con tartamudez se hacía como que tenía ese mito, ¿no? De que de repente esa persona que tartamudea va a generar que otra persona también tartamudea, como que se fuera contagiosa, ¿no? Entonces es importante poder actualizar las definiciones para que podamos mejorar el enfoque en el tratamiento de salud mental que venimos haciéndolo en el Centro de Salud Mental Comunitario. Joanny, la tartamudez, ¿hay una edad específica en la que puede iniciar o se da más en los niños? Cuéntanos un poquito más, por favor. Bueno, la tartamudez se puede iniciar desde los 2 años. Hasta los 5 años ya podemos hacer la sospecha de tartamudez. Uh-huh. Y cuando identificamos muy tempranamente, ¿cuáles son las señales o cómo podemos identificar que se pueden estar presentando algunas dificultades en el habla? Claro, justo la tartamudez tiene características como son repeticiones, puede ser de sílabas, monosílabas, prolongaciones donde alargamos un poquito más las palabras, también los bloqueos donde puede ser audibles con sonido, ¿no? Y sin sonido, ¿no? De repente eso podemos estar notando, ¿no? Que estamos observando en los chicos, en los niños, que tienen estas características propias de la tartamudez. Y si observamos que ya están pasando 1 o 2 meses, es importante hacer la consulta especializada. Joanny, probablemente muchos padres de familia, muchos tutores, apoderados, pueden que estén en este momento dándose cuenta de que alguno de los ejemplos que acabas de hacer puede que esté presentando sus niños o niñas, ¿no? ¿Cuándo es el momento oportuno para poder acercarnos a pedir una orientación con un especialista en la materia? Sí, si vemos de repente también cómo esas condiciones afectivas del niño, si de repente se está aislando, ya no participa en las conversaciones en casa, si de repente lo vemos en el colegio, de repente ya no hay ese disfrute en la comunicación o de repente lo están interrumpiendo constantemente, que a veces eso suele pasar con los padres que interrumpen cuando él habla, ¿no? Está intentando comunicarse, pero le hacemos un alto, ¿no? Y eso puede generar que podemos bajarle la autoestima a los chicos. Si nosotros observamos de que nuestro niño o nuestra niña está presentando estas dificultades, nosotros en los centros de salud mental comunitario contamos con un equipo multidisciplinario donde está la presencia de un terapeuta de lenguaje. ¿Cómo poder acceder a estos servicios? Claro, se invita a toda la población, ya sean niños, adolescentes, adultos, que sospechan de tartamudez, pueden acercarse a su centro de salud más cercano
y puedan pasar la sesión, pueden pasar consulta con el médico o con el psicólogo, donde se le hace la evaluación respectiva y el especialista hace la derivación con una hoja de referencia al Centro de Salud Mental Comunitario, que en San Juan de Lurigancho tenemos al Nuevo Perú. Y una vez que ya tenga la referencia, pueda recibir todo el acceso, todo el plan de tratamiento que tenemos para el usuario. Joani, una persona que presenta una condición de tartamudez ya evaluada y con una presunción o con un diagnóstico, ¿qué tanto puede afectar si es que no recibe un acompañamiento? ¿Esto se puede agravar? ¿Puede comenzar a influir en su vida diaria? Cuéntanos un poquito más, por favor. Sí, es muy importante que podamos trabajar. Si bien es cierto, es importante conocer los aspectos visibles de la tartamudez, como es las repeticiones, los bloqueos. Y también es importante conocer los aspectos no visibles de la tartamudez, ¿no? De cómo el usuario se siente, de cómo él manifiesta, qué tantos conocimientos tiene acerca de la tartamudez, y de repente lo ve como una limitación, o cómo él presenta esta tartamudez, ¿no? Entonces es importante poder trabajar tanto el aspecto visible como no visible de la tartamudez, y de esa manera generar ese enfoque para que el usuario se sienta pues empoderado y podamos hacer este acompañamiento terapéutico en que pueda sobrellevar mejor la tartamudez, y no trabajar netamente con el usuario, sino también con la familia, con el colegio, con el entorno. La importancia de trabajar no solamente con el consultante, sino también con la familia, involucrar a la familia y también en los ejercicios. Entiendo de que hay una serie de ejercicios que se realizan indistintamente en la etapa de vida en la que nosotros podamos trabajar. Joani, ¿la tartamudez se puede asociar a otras particularidades en salud mental? O, digamos, tiene una sola línea. Coméntanos un poco más, por favor. Sí, muchas veces nos llegan casos de tartamudez asociado a un trastorno ansioso depresivo o también con algún tipo de alteración como los TOC, ¿no? Trastorno obsesivo compulsivo. Entonces, viene acompañado muchas veces de algún trastorno mental, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que a veces cuando no es tratado en su momento, ¿no? De repente vamos a ir adquiriendo de repente este tipo de conductas que de repente no lo podemos manejar, ¿no? O de repente la familia, en el afán de poder intervenir, de repente actuamos de otra forma, ¿no? De repente no dando un ambiente cómodo, ¿no? De repente más de perjuicios, de señalamiento, ¿no? De que la persona no pone de su parte en dejar de tartamudear, ¿no? Entonces es importante que podamos hacer la intervención a tiempo para que no pueda desencadenar algún tipo de patologías acompañadas a tartamudez. Joani, eso justamente quería comentarte. ¿Qué tanto influye el entorno social? ¿Qué tanto puede ser desafiante los determinantes sociales que tiene la persona que vive con una condición de tartamudez? El hecho que viva en familias disfuncionales y una serie de elementos, ¿puede agudizar mucho más esta condición? Sí, justo ahora en el Centro de Salud Mental Comunitario contamos con lo que es visitas domiciliarias. También nos acercamos a la familia. Si bien es cierto, a veces por el trabajo no se pueden dar el tiempo de asistir a consulta, pero llegamos a las casas tratando de buscar un horario donde puedan recibirnos, hacer el acompañamiento a los tíos, ¿no? Porque a veces hay familias bastante numerosas. Entonces es importante que podamos trabajar con toda la familia y poder explicar acerca de qué es la tartamudez, cómo se manifiesta y cuál es la mirada de un familiar hacia la persona que tartamudea, cómo debemos de intervenir y de qué forma podemos de una u otra manera generar este trabajo en equipo, estas redes de apoyo que son importantes para la persona que tartamudea. Joani, el público, un poco consultándonos, y tenía también una pregunta y nos dice, ¿por qué una persona que tiene una condición de tartamudez, de pronto cuando canta, lo hace de manera elocuente, digamos, no hay interrupciones? ¿Existe alguna explicación? Quisiéramos también consultártelo.
Sí, bueno, sí, sí lo he escuchado también, ¿no? Como en algunos concursos de canto hemos observado que hay personas que tartamudean y cantan pues muy fluido, ¿no? Y de hecho hay personajes de la música que tienen tartamudez, como Marc Anthony, Ed Sheeran. Son personajes que no aparentan la tartamudez en el lenguaje, cuando están hablando, están cantando, ¿no? Entonces es importante que podamos ir conociendo un poco de ello. Y sobre todo, hay dentro de las causas de tartamudez, hay unos estudios que reflejan de que de repente hay alguna alteración, digamos alguna dificultad en el cerebro, pero así muy minuciosa, que se pueda observar en algún laboratorio de tartamudez, y por eso la persona nace con esta condición. Actualmente se vienen haciendo muchos estudios allá en Michigan, en Estados Unidos, donde se está cada vez investigando un poco más acerca de qué desencadena la tartamudez. Nuestro público, las personas que nos siguen a través de nuestro programa allí en Causay, muchos de ellos tienen niños, tienen adolescentes que están en etapa escolar, en la educación básica regular. Sabemos que aún todavía hay mucho desconocimiento y muchos mitos y prejuicios en relación a las personas que presentan la condición de tartamudez. Y también tenemos muchos docentes. ¿Cómo poder abordar estos temas en las escuelas? ¿Cómo poder manejar y cómo entender la importancia del respeto a este tipo de particularidades? ¿Y qué elementos o qué particularidades tenemos que tener en cuenta justamente para poder manejar ese tipo de situaciones? Ahora, por el tema de la toma de conciencia de tartamudez, estamos trabajando en prevención. Vamos a los colegios, trabajamos con los docentes para poder explicarles acerca de la tartamudez. Y si nos está escuchando un docente y tiene un usuario, un alumno con tartamudez, ¿qué es lo que podría hacer? Primeramente, trabajar en darle un ambiente cómodo, que ya sabemos que la tartamudez es una condición que va a acompañar a la persona que va a tartamudear, que es variable en el tiempo. Puede ser que hay momentos en que va a tartamudear y hay momentos en que no. Entonces, darle ese espacio al alumno que tartamudea libremente, sin prejuicios, dejándolo que participe en las exposiciones, tratar de hacer trabajos en grupo. Y es importante también que el docente también pueda trabajar con los demás chicos, de tal manera que se sienta escuchado y no tener, que la tartamudez no sea una limitación para que pueda comunicarse y darse a entender. Es importante que toda nuestra comunidad educativa entienda la importancia del respeto a la diversidad funcional, desde las escuelas, desde nuestra propia comunidad. Para que un niño, una niña, un adolescente se pueda sentir parte de un colectivo, es fundamental de que todos sumemos. Trabajemos, Joanny, ¿verdad? El tema de la concientización, hoy hablando de la condición de la tartamudez, pero también de las otras particularidades. Amigos, hoy estamos aquí en Allí en Causay hablando sobre el Día Internacional de la Toma de Conciencia de la Tartamudez. ¡Volvemos! La viruela del mono puede prevenirse. Parar la transmisión depende de nosotros. No tengas contacto físico, incluido el sexual, con personas que tengan erupciones o ampollas en la piel. Evita las relaciones sexuales con personas que no conozcas. El sexo casual no es la voz en ese momento. También evita el contacto piel con piel, incluido el sexual, en lugares como discotecas, saunas, bares y otros. Si tienes erupciones o ampollas en la piel, no acudas a eventos ni fiestas. Quédate en casa y llama a la línea 113, opción 6. Bicentenario del Perú, 2024. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú. Amigos, estamos de vuelta en su programa Allí en Causay y el día de hoy estamos hablando de cómo tratar la tartamudez. Recuerden, en el marco del Día Internacional de la Concientización o la Toma de Conciencia de la Tartamudez, estamos con Joanny, ella es terapeuta de lenguaje del Centro de Salud Mental Comunitario Nuevo Perú del Distrito de San Juan del Lurigancho. Joanny, ¿cuándo y de qué manera podríamos trabajar con nuestros hijos
o con las personas en general, en casa, en relación a ejercicios o estrategias que puedan ayudar a mejorar esta condición de la tartamudez? Bueno, es importante hacer la detección temprana, tratando de buscar la orientación para que podamos detectar la tartamudez a edades tempranas. Ahora, en la casa podemos ir trabajando en tener, poder hablar a la tartamudez, tratar de no darle, de repente cambiarle de nombre, ¿no? Tratar de tener formas amigables de llamarla, ¿no? Porque a veces nos encontramos con nombres como que, es tartamudo, o no te demoras mucho en hablar, ¿no? Entonces, la familia podría ir trabajando desde ese punto de vista. Que trate la tartamudez como es. Ya, entonces es importante no estarle poniendo algún sobrenombre, o ahí está el tartamudo de la familia, o empezamos a imitar cómo es el habla de la persona. Entonces, desde ahí podemos ir trabajando. Otra forma es de que la persona con tartamudez se sienta escuchado, tratar de tener un ambiente cómodo para que él pueda hablar y pueda desenvolverse, dejándolo participar en las reuniones, tratando de que también pueda participar de repente en los colegios, ¿no? No de repente decirle, no vayas a participar en el colegio porque vas a tartamudear. No, al contrario, la familia tenemos que apoyar en que la persona con tartamudez pueda comunicarse, porque eso ayuda a la mejora de salud mental. Entonces es importante que podamos buscar esos espacios en la familia, de esta forma ir trabajando. Ahora, en cuanto a los ejercicios, es importante recibir la orientación ya en el consultorio, ¿no? Netamente no te puedo decir, ¿sabes qué? Estos ejercicios, porque es importante que pase una evaluación y podamos plantear un tratamiento específico para las necesidades que se pueda presentar en la persona que tartamudea. Un plan de trabajo individual. Es muy importante de que nosotros, si tenemos una sospecha, una duda, podamos acudir con los especialistas. Ya a nivel nacional contamos con 221 centros de salud mental comunitario que cuentan con equipos multidisciplinarios en los que van a brindarte una atención amplia y un plan de tratamiento individualizado, porque cada persona es una historia y cada persona va a requerir un acompañamiento diferente. Joani, ¿qué sucede si una persona ya en su etapa adulta de pronto se identificó que tenía esta condición de tartamudez pero nunca la atendió o no fue a recibir un acompañamiento o un tratamiento? ¿Puede todavía iniciar un tratamiento? ¿Va a mejorar en algún aspecto? Porque hay muchas personas que de repente son de nuestra edad, jovencitos todavía, ¿no? Y que pueden presentar algún tipo de condición como esta y ahora este tema les ha despertado un poco el interés. Cuéntanos un poquito más. Claro, lo que compartes es muy cierta, porque sí, me ha llegado al consultorio muchas personas que de repente cuando nosotros hemos hecho algunas campañas de terapias, algunas campañas, o también hemos intervenido en el colegio, ¿no? Nos han dicho que no sabía que yo también podría recibir atención. Y sí, si nos está viendo un usuario, que una persona que sospecha que tenga tartamudez, nunca es tarde, puede acercarse a los centros de salud mental comunitario haciendo primeramente dirigiéndose a su centro de salud más cercano y puede hacerla, se pueda evaluar y puede hacer la referencia al centro de salud mental comunitario, donde podrá realizar su intervención en cuanto a un plan integral, ¿no? Tanto médico psiquiatra, familia, el terapeuta de lenguaje, psicología, y se pueda trabajar con la tartamudez. Así que nunca es tarde para iniciar un tratamiento de tartamudez en una persona adulta. Ajá, entonces, amigo, tú que nos sigues en nuestro programa Allí en Causa, y si estás identificando, notando que de pronto presentas estas particularidades o tienes la sospecha, acude a tu centro de salud para que puedan hacer la valoración de tu caso y derivarte a tu centro de salud mental comunitario más cercano. Joani, en el colegio, ustedes vienen haciendo diferentes intervenciones. ¿Cómo viene trabajando el Centro de Salud Mental Comunitario Nuevo Perú en relación a esta condición? ¿Desde cuándo y cómo poder acceder a sus servicios? Nosotros ya venimos trabajando nuestro Centro de Salud Mental Comunitario. Bueno, es uno de los tres centros de San Juan del Lurigancho. Venimos trabajando desde 2018. Muy aparte del trabajo en consultorio, también el trabajo en prevención con los colegios,
trabajando con las instituciones, los CEDPROS, y es importante que se pueda ir conociendo acerca de la tartamudez, justo esta fecha importante que es el 22 de octubre, que es el día de la toma de conciencia de la tartamudez. Venimos trabajando todo ello, tanto desde el mismo centro como también en fuera, como estamos haciendo estos espacios en Hay en Causa y como estamos haciendo en los colegios y también con los centros de salud, salud de atención primaria. También hacemos el acompañamiento a todos los especialistas para que puedan derivar los usuarios con tartamudez. Desde aquí, desde Hay en Causa, nosotros consideramos la salud mental como un punto de agenda transversal en la que todas las profesiones y todas las particularidades sean necesarias de poder dialogar. Tenemos que mirar a la salud como una salud integral, y es así la importancia de los equipos multidisciplinarios en los centros de salud mental comunitario, pero también los equipos que trabajan desde el primer nivel de atención, ¿verdad? Lo que nos dice Joanny es muy importante. Una detección temprana va a poder mejorar cualquier particularidad. Sin embargo, Joanny, ¿es probable que en la adultez podamos presentar o podamos iniciar un problema o una condición de tartamudez? Claro, como le comentaba, una de las características principales de la tartamudez es que es variable en el tiempo. Hay algunos factores que van a desencadenar esta variabilidad, ¿no? Como los factores de repente afectivos, ¿no? Como yo me estoy sintiendo. De repente, en algún momento en mi adolescencia no fue tan variable, pero ahora en mi adultez, que de repente no puedo conseguir trabajo, que de repente tengo problemas para dormir, que de repente pueda tener mucho estrés de repente, y quizás eso me esté desencadenando que ese factor de la variabilidad se esté incrementando en la tartamudez, ¿no? Entonces es importante poder detectar a tiempo, ¿no? Y si de repente no lo habíamos notado en nuestra etapa de adolescente y lo estamos detectando en la etapa adulta, entonces es importante trabajar con estos factores que hacen que desencadenen que la tartamudez, hay esa variabilidad. Joanny, la ansiedad muchas veces ha sido asociada a la tartamudez o a la conducta de tartamudez. ¿Es así? ¿Podemos decir de que hay una asociación de que el que una persona experimente ansiedad va a generar una condición como tal? Esta pregunta la recogemos muchas veces del público. Cuéntanos un poquito más. Sí, bueno, la tartamudez, como veníamos comentando, es una condición que va acompañando la edad, ¿no? Que se pueda presentar desde edades muy tempranas, o también, como estaba mencionando, que de repente es variable en el tiempo y que puede hacer que una persona adolescente de repente también pueda estar presentando la tartamudez. Entonces, a veces pasa, ¿no? Que tenemos algunos mitos de que la tartamudez, no, esa persona tiene tartamudez porque es nerviosa, ¿no? Porque tiene mucho nerviosismo, tiene mucha ansiedad, ¿no? Y no necesariamente es así. Es importante por eso trabajar con frases amigables de la tartamudez, ¿no? Entonces, es importante poder detectarla a tiempo para que más adelante no venga acompañada esa tartamudez con alguna ansiedad, ¿no? Que se pueda adquirir de repente en el paso del tiempo, ¿no? Que la persona, ¿cómo está sobrellevando esta tartamudez, ¿no? Porque a veces en el afán de luchar con esta forma de hablar, se pueda transformar en esta ansiedad, ¿no? Entonces, en terapia del lenguaje, en terapia del habla, que venimos trabajando en los centros de salud mental comunitario, buscamos estas estrategias de que el usuario no solamente trabaje con esa lucha, ¿no? Sino le enseñamos otras formas de poder trabajar con la tartamudez, de poder tratar la tartamudez. Joanny, vamos a ir cerrando nuestro programa del día de hoy, sin antes solicitarte algunas recomendaciones, de pronto para las personas que presentan esta condición de tartamudez y también para la comunidad que está presentando o identifique algunas señales que quizás les parecen importante poder identificar y detectar. ¿Qué les podemos decir? Bien, lo que podemos hacer cuando tenemos enfrente a una persona que tartamudea es importante no mirarle de repente con compasión, con lástima, ¿no? Hay que esperar a que la persona termine de hablar. Decirle de repente, ay, respira antes de hablar,
eso tampoco es recomendable, ¿no? Lo más recomendable es que estemos concentrados en que la otra persona tiene lo que tiene que decir para nosotros, ¿no? Y esperar a que esa persona termine, que pueda comunicarse, fomentar un habla cómoda, sin prejuicios, sin señalamientos, tratar de empoderarlo, de que pueda sentirse escuchado, ¿no? Y entonces es importante que también podamos recibir apoyo, buscar a los especialistas y en este caso al tecnólogo médico en terapia del lenguaje que se encarga de abordar este tema de la tartamudez. Muy bien, te agradecemos mucho, Giovanni, por tu participación el día de hoy. Recuerden, amigos, de que contamos con 221 centros de salud mental comunitaria a nivel nacional y que también pueden comunicarse con nosotros a través de la línea 113, la opción 5, para poder pedir sus consejos, orientaciones y algunas consultas en relación a temas de salud mental. Queremos comentarles que hemos preparado un video justamente sobre autorregulación para que ustedes puedan mirarlo y de pronto considerar tomar en cuenta estas recomendaciones. Veámoslo. La regulación emocional nos permite aprender a manejar mejor nuestras emociones para poder aceptarlas y expresarlas. Y aquí te compartimos algunos consejos para sentirte mejor. Respirar. Inhala por la nariz mientras cuentas hasta 4 y luego exhala por la boca de la misma manera hasta sentirte mejor. Al tener los pulmones vacíos, puedes recuperar el control de tu respiración. Dar un nuevo significado. Mira el lado positivo y negativo de cada situación para comprenderla y aprender de la misma. Acepta. Analiza y comprende cada situación tal y como es, sin culparte y sin culpar a nadie por lo que estás pasando. Luego, actúa sobre lo que tú puedas hacer y acepta lo que no puedas cambiar. Si estás pasando por una situación difícil, puedes practicar estos consejos que te ayudarán a mejorar tu estado de ánimo y sentirte bien. Y recuerda, la salud mental es un derecho de todas y todos. Si necesitas orientación en salud mental, llama a la línea 113, opción 5 del Ministerio de Salud. Bicentenario del Perú, 2024. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú. Bueno, amigos, el día de hoy hemos estado hablando con Giovanni Zacarías. Ella es tecnólogo médico en terapia de lenguaje del Centro de Salud Mental Comunitario Nuevo Perú del Distrito de San Juan del Lurigancho. Queremos agradecerte, Giovanni, por la participación del día de hoy y comprometerte a que nos puedas acompañar en una próxima oportunidad. Y a ustedes, amigos, recordarles que cada 22 de octubre conmemoramos el Día Internacional de la Tartamudez. Es muy importante que nos respetemos entre todos y todas las personas. La diversidad es una experiencia única y tenemos que amarnos y querernos y, sobre todo, si presentamos este tipo de condición, poder acudir con los especialistas. Muy bien, amigos, agradecerles por su gentil participación y recuerden, estamos todos los jueves aquí en Hay en Causa y visiten nuestra página web donde van a poder encontrar este y muchos más videos. Hasta una próxima oportunidad. Nos despedimos.